Muchísimas gracias, amigas y amigos televidentes, por estar en sintonía del canal parlamentario y por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Como ya habrán notado, hoy nos encontramos pues fuera de nuestro estudio y agradecemos precisamente a los hermanos y hermanas de la empresa portuaria que nos han abierto sus puertas para conocer de un importante tema y para conversar a detalle sobre cómo avanza precisamente el desarrollo y modernización portuaria en Nicaragua. Desde la empresa portuaria, pues hoy contamos con la compañía del compañero Virgilio Silva, el expresidente ejecutivo de la EPN. Compañero Virgilio, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en este espacio de trabajo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de informarle a nuestro pueblo lo que nuestro gobierno hace día a día a través de la empresa portuaria nacional. Compañero, y aprovechando también su compañía y que nos ha dado la oportunidad de conversar con usted, pues han sido ya años bastante importantes de trabajo y en ese sentido le consulto, ¿cómo estaba la empresa portuaria en el año 2007 cuando precisamente el pueblo vuelve a ser presidente? Bueno, cuando nosotros tomamos posesión y en el 2007 hicimos un análisis de todo lo que era el sistema portuario. Y nos encontramos que el puerto de Corinto solamente estaban llegando dos líneas navieras. Y que había un proyecto de parte del gobierno neoliberal de venderlo o darlo en concesión. Y eso para que te des cuenta cómo operaban en aquel momento, de que no tenían equipo y tenían que subcontratar en Guatemala equipos portuarios. Y que el canon de arrendamiento que ellos pagaban era una barbaridad. Cada mes estaban pagando como $100,000 por cada equipo. Eso, para que te des cuenta en lo que es el puerto más importante de nuestro país, todos los equipos estaban obsoletos. Para poder pagar planilla tenían que dar de garantía un remolcador. Aquí la oficina central, que es el otro edificio, tenían ya 17 años que pagaban $7,400 y pico. En esos tres periodos se pagó esa casa si le hubieran comprado. Y nosotros tuvimos que conseguir un crédito de $5,000,000 para comprar equipo en el puerto de Corinto, para darle confianza a las líneas navieras que vinieran, las que se habían ido. Y así comenzamos, con ese esfuerzo, comprando equipo, haciendo propaganda para que vinieran líneas navieras. Y al día de hoy ya tenemos 13 líneas navieras y estamos esperando la número 14, que posiblemente venga la WAN, que es de origen japonés. Encontramos la empresa en crisis, solo encontramos en activos, en banco, 5 millones de córdobas. Hoy la tenemos con 333 millones de córdobas de saldo disponible. La encontramos con 8,200 en activos y hoy contamos con 22,000 millones de activos. Entonces, tenemos islas aquí en Chontales, tenemos 4 isletas. Aquí tenemos también la isla del amor, que es una belleza, que es un paraíso, la isla de Momotombito. Terrenos que hemos comprado en Puerto de Corinto, hemos comprado aproximadamente como 25 manzanas más para ampliar el puerto, porque solamente lo que es recinto, cuando está congestionado, tenemos que descongestionar todo lo que es contenedores y trasladarlos a Icaco 1 y Icaco 2. Y ahora con el proyecto que tenemos en el proyecto logístico a 11 kilómetros de Corinto, pues ahí vamos a tener que llevar la mayoría de los contenedores. Así como venía operando solamente Corinto, no podíamos nosotros sobrevivir. Y
tuvimos que hacer un planteamiento al compañero presidente y a la junta directiva de que era necesario mejorar todo el sistema portuario, conseguir financiamiento para darle mejores salarios a los trabajadores, ¿verdad? Y así trabajamos hasta el 2014. Ya en el 2015 se comenzó a presentar un proyecto al BCE actualizado por la presidencia, y en 2019 nos aprobaron 200 millones de dólares. ¿En línea de crédito? Sí, en línea de crédito, ya tenemos los recursos y ahorita ya en este primer trimestre vamos a iniciar ya con el proyecto logístico que queda a 11 kilómetros de Corinto. El monto que vamos a invertir ahí son 27 millones de dólares. Ya también tenemos las últimas licitaciones sobre reforzamiento de los muelles, que eso anda por el orden de los 82 millones de dólares. Ya reparamos la grúa pórtica que tenemos ahí, ya está certificada, la vamos a inaugurar el 10 de febrero. Sí, estaba operando la grúa pórtica y estamos ya licitando dos grúas móviles que van a venir en todo este año para darle mejor atención a los importadores y exportadores. Y estamos ampliando, vamos a ampliar el muelle a 20 metros más sobre hacia el mar para que vengan barcos post-Panamá, que vengan barcos de mayor calado y que traigan mayor cantidad de carga. Esa es la idea que tenemos. Estamos preparando también ya lo que es, que ya está funcionando un sistema informático. Aquí desarrollamos en 3 años una plataforma del desarrollo tecnológico para dar mejor atención a las líneas navieras. Con esta inversión que estamos haciendo, ahorita van a salir 6 compañeros que van para Europa a capacitarse en lo que es la tecnología. Ya tenemos también el sistema similar al de Panamá, y es el que ya montamos, pero vamos a valorar otras tecnologías en lo que es la parte de informática. Queremos estar actualizados y ser competitivos a nivel regional. La capacitación de todo el personal se ha venido dando de una manera sistemática, ¿verdad? Y nosotros consideramos que en este año vamos a iniciar en 3 componentes, lo que es el proyecto logístico, el reforzamiento de los muelles y lo que es la reingeniería de recinto para darle mejor amplitud y darle mayor facilidad de atención a los importadores y exportadores. Compañero, aprovechando ya que con esa descripción usted nos adentra a un tema muy importante, que es eso de la modernización. Ya nos detallaba usted cómo estaba en el año 2007, cómo recibe el pueblo presidente precisamente esta empresa, que en realidad cuando vemos las cifras de exportaciones y el liderazgo que ha tenido nuestro país a nivel latinoamericano, pues obviamente pasamos por ese trámite de portuario. Ahí le consulto a partir de, por ejemplo, Corinto. Entendemos que también hay grandes obras y programas desarrollándose y también por ejecutarse en este importante puerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro. Nosotros ahorita ya estamos avanzando en lo que es la compra de la grúa, la compra de los RTG, la compra de los cargadores frontales, ¿verdad? Y los proyectos que vamos a arrancar ya en este primer trimestre de desarrollo, como es el proyecto logístico y el proyecto de reforzamiento de los muelles. Ya nos vinieron unas camionetas que las vamos a entregar el día 10 de febrero, ¿verdad? Y lo más interesante para nosotros es que los recursos humanos son más valiosos. Estamos preparándolo con mucha frecuencia para que no tengamos problemas en lo que es la gestión operativa, administrativa y sobre todo lo que es la parte de logística también, que eso es de vital importancia, para que vayamos avanzando y ser competitivos
al nivel regional, pues, que es lo más importante, un puerto que decimos nosotros que es un puerto privilegiado porque dragamos cada 7 años y los otros puertos a nivel de Centroamérica cada 4 años. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos unos abrazaderos naturales que no permiten la fluidez de la sedimentación con mucha frecuencia, como en otros puertos, y eso nos llena de mucha satisfacción de trabajar con ese dinamismo y con esa pasión de dinamizar, y eso va a ser muy importante ahora que modernicemos el puerto. Eso va a ser parte del dinamismo, del desarrollo de la economía en nuestro país, porque todos los puertos son como el pulmón de desarrollo de la economía de cualquier país del mundo. Y ese es el esfuerzo que está haciendo el compañero presidente de hacer hincapié en la modernización de los puertos, como también el plan que tenemos de desarrollo ya del otro proyecto, el puerto de Bluefield, que ya está en análisis del BCE para el futuro financiamiento. Compañero, ya usted en otros momentos ha compartido también datos muy importantes respecto al 2021, cifras que van de la mano en torno a ese trabajo del pueblo nicaragüense que día a día pues se levanta a poner su mejor esfuerzo, importantes datos en torno a las importaciones y a las exportaciones. Ahí le consulto precisamente cómo fue el rendimiento y en ese sentido cómo fue precisamente el trabajo y pues los réditos que obtuvo la empresa portuaria en el año 2021. Claro, para nosotros los resultados fueron fabulosos, porque nosotros habíamos proyectado para el 2021 4.6 millones de toneladas y movilizamos 5.330.000 toneladas. Habíamos programado que íbamos a tener ingresos brutos de 1.470 millones y tuvimos 1.750 millones de Córdoba, prácticamente el incremento subió a un 50%. La cantidad de buques, teníamos planificado 664 y sobrecumplimos con 780 buques. Eso para nosotros fue fabuloso porque tuvimos incremento del 12% aproximadamente en el incremento de los buques. Y en lo que es la carga, en lo que es de exportación, fue prácticamente casi 3 millones de toneladas. Y ahorita decía el ministro de Hacienda que tuvimos un incremento de 6.500 millones de lo que es exportación a nivel nacional en Nicaragua. Esto es fabuloso para nuestro país. El crecimiento ha sido muy positivo y todos los componentes de la gestión de la empresa de puertos sobrecumplimos en todo, en la carga, en los buques, en los ingresos que obtuvimos. Eso para nosotros fue fabuloso, y a estas alturas tener una disponibilidad de 333 millones de dólares, que ya pagamos toda la deuda que teníamos con los bancos, y nos dejaron con 63 millones de dólares endeudados los gobiernos neoliberales. Sin dinero y con... Saquearon todo el sistema portuario, el caso de Puerto Cabeza, la empresa de Laza, era una empresa americana que les la habían dado en concesión, le explotaron 5 o 6 años y se fueron, no pagaron ni un 5, y cuando se fueron se la vendieron a un coreano. Y eso se lo planteamos al presidente y él nos orientó que buscáramos cómo recuperarlo, y en 6 meses recuperamos el puerto. El bloque estaba embargado ahí con casi como con 8 millones de pesos. El puerto de San Jorge se lo habían dado en concesión a la alcaldía y estaba en bancarrota todo. Entonces tuvimos que superarnos en todo eso. El puerto de San Carlos se lo iban a dar a la alcaldía, a Morrito, todo eso se lo estaban dando a las alcaldías de esa zona. Y ahora nosotros con esta ruta que estamos desarrollando de Granada a Altagracia y San Carlos,
estamos activando lo que es el comercio. Comenzamos con moviendo aproximadamente 74 personas, ahora estamos moviendo 363 personas en la semana. El comercio ha venido creciendo y la gente ya ha tenido más confianza en la vía lacustre con ese barco que tenemos. Así que en el futuro vamos a pensar en un pequeño crucerito para darle mejor atención a los hermanos de la zona y transportarlos en menos tiempo. Compañero Virgilio, usted ha tocado ahora mismo un tema muy importante que además es muy sensible y creo yo que capta bastante la atención de nuestro pueblo, y es precisamente la creación de estos espacios. Y perdóneme que pasemos de un tema a otro tan bruscamente, pero es la realidad que vive nuestro pueblo. Los puertos no necesariamente cumplen una función en esta nueva etapa de la revolución de carga y descarga, de comercio y absolutamente nada más, sino que hemos visto cómo se vienen creando, incluso por ejemplo en Managua, recuperando espacios para la recreación y también obviamente para la actividad propia de los puertos. Ahí le consulto cuán importante es esa nueva perspectiva que se viene trabajando, en la que las familias pueden acceder a estos puertos. Mencionaba uno, usted, por ejemplo, San Jorge en Rivas, pero eso se replica en todo el país y en todos los puertos. ¿Cuán importante es ese factor? Para que te des cuenta, nosotros no tenemos ningún presupuesto del Estado. Todo esto que hemos venido haciendo en estos 15 años ha sido con nuestros propios recursos. Primero le damos prioridad a la gestión portuaria. Eso es de vital importancia para nosotros. Y lo poco que sobra lo planificamos para ir desarrollando obras de atracción turística en los puertos. Ahí puedes ver vos el puerto Salvador Allende. Ahí se ha invertido aproximadamente casi 30 millones de dólares. En la Isla del Amor, que es un paraíso, ahí se invirtieron 54 millones de córdobas. La primera etapa, falta la segunda, que viene una pasarela, vienen unas cosas muy bonitas que se están haciendo ahorita al lado de Masaya. Vamos a hacer un muelle flotante para la otra islita que está ahí. En abril ya vienen 15 kayaks, unos kayaks muy bonitos, que son grandes y traen un motorcito. En la medida que vos vas pedaleando, avanza la velocidad. Entonces, bien seguro, vamos a comprar 10 motos acuáticas para que la gente se distraiga. Y con un hermano que se llama Virgilio Ortega, socio de un cubano y de uno italiano, y ya están fabricando 4 avioncitos. Hidroaviones que van a traerlos aquí a Nicaragua. Esperamos que en el primer semestre, si Dios quiere, ya lo tenemos aquí, porque iban a traer unos que tenemos que están en Cuba, pero ya los están usando ahí, entonces se están fabricando en Italia ahorita. Pues. Igual vienen también en febrero 8 carritos go-kart, ya los compramos y ya los están fabricando también para fortalecer el proyecto que tenemos de los go-kart ahí. Estamos trabajando. Entonces, hemos valorado nosotros que en estos puertecitos que tenemos y era necesario desarrollar proyectos de atracción turística, y después le presentamos la idea al comandante, pero una idea de hacer un pequeño muellecito para ayudarle a la gente de allá de Puerto Carlos Fonseca, y nos orientó pues que lo hiciéramos. Pero en ese momento la mente se nos abrió, dije, yo no voy a hacer eso, chiquito, vamos a comenzar poco a poco. Y vos mirás cómo ha crecido, pues. Y queremos hacer el puerto del Patricio Río Raya también con otro proyectito turístico. En Puerto Corinto ya presentamos a la presidencia un proyecto turístico que va a conectarse con el proyecto de modernización del puerto. Esa es una inversión aproximadamente de 30 millones de dólares. Está en manos del BCE y ya nos dijo que es factible el financiamiento, es factible el financiamiento. Entonces ya se está trabajando en eso también, va a ser un proyecto lindo que se va a desarrollar ahí en todo lo que es el espigón del puerto de Corinto y la isla del Cardón. Entonces yo creo que te lo pueden pasar a vos para que lo vean, ese proyecto que va a ser de mucha importancia para el desarrollo
del comercio, la visita de los turistas y los próximos cruceros que van a llegar ahí, que ya la gente va a tener dónde distraerse, que va a ser un lugar maravilloso. Compañero, tenemos que hacer una muy breve pausa, pero al volver quisiera que continuáramos avanzando también en otros ámbitos que son parte de ese quehacer de la empresa portuaria, referido, por ejemplo, a Puerto San Juan del Sur, Puerto Sandino. Ya nos adentraba usted a todo el trabajo que se ha realizado en Puerto Cabezas y Bluefield. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta edición especial de su programa desde el Parlamento, desde la empresa portuaria donde nos atienden los hermanos de la EPN. Precisamente continuamos nuestra conversación con el compañero Virgilio Silva, el expresidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional. Con él entendemos lo que implica en torno al trabajo desarrollado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en torno a la modernización portuaria del país. Compañero Virgilio, antes de irnos a la pausa, usted ya nos regalaba un recorrido muy importante en torno a lo que ha implicado estos años de gestión en torno a la actividad portuaria y un importante trabajo también para garantizar espacios en los que las familias pueden recrearse. Le consulto a partir de otras realidades portuarias, por ejemplo, Puerto San Juan del Sur y Puerto Sandino. Cuéntenos cómo avanza el proceso de modernización en estos dos importantes espacios marítimos de nuestro país. Claro. En Puerto San Juan del Sur, ahorita tenemos ocupado todos los lugares ahí de los tres edificios que tenemos. Ahí tenemos el edificio de tres plantas, tenemos ya una inversión fuerte de unos canadienses e ingleses. Invirtieron, la primera inversión que hicieron ahorita anda por los $70,000 en lo que es la compra de equipos para pesca. Hay un sinnúmero de utensilios que compraron y ya el próximo mes les vamos a alquilar la otra planta porque dice que es muy pequeña la tienda, quiere hacerla más grande porque además tienen un barcito ahí muy bonito y en la noche la gente se distrae comprando y tomándose su cervecita, su cafecito, y eso ha dado un impacto muy positivo, ¿verdad? Ha llegado mucha gente. También tenemos otro negocio ahí que es el Club 20. Ellos tienen un microbús que viaja por toda la ciudad a recoger gente en la noche y los lleva ya a las 3 de la mañana para su casa. Entonces la gente se siente muy contenta porque van seguros. Ese club es muy bonito. Te dan también hasta una tarjetita para socio, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que hagas una visita ahí para que te hagas socio de ese lugar. Tenemos también una tienda
que se llama Galaxia, que le vende a todo mundo ahí, pues ahí puedes comprar y un precio bastante favorable. Tenemos un lugar también para hacer ejercicio, hay un gimnasio. Tenemos ahí otro lugar para venta de sorbete, ¿verdad? Y en la parte del patio, ahí tenemos un food court que vamos a hacer una diversión, probablemente iniciemos en abril, para que la gente tenga mejores condiciones, ya por las cuestiones de lluvia. Ellos solo tienen unos ranchitos ahí y también se llena, todas las tardes se llena ese lugar. O sea que vamos a hacer una inversión para darle mejores condiciones. Donde está ubicado el banco, el Banpro, sí, al frente, todo eso vamos a... Y me decía un amigo que quiere que hacer un hotelito ahí de unas 27, 28 habitaciones. Creo que la próxima semana vamos a ir por allá a ver, y están con la gana de invertir y tienen los recursos, sería fabuloso. Aunque nosotros le planteamos que lo hiciera aquí en el puerto, pero la inversión aquí anda por los 12 millones de dólares. Entonces quieren hacer uno pequeño ya, y nosotros queremos hacer aquí uno de 50 habitaciones. En lo que respecta a la terminal de crucero, se la presentamos a los coreanos. Ellos hicieron el estudio, ¿verdad? Y eso está ahorita un poquito paralizado porque también tuvieron problemas allá los amigos de Corea, problemas ahí políticos. Y nos dijeron que en el 2022 iban a venir. Estamos esperando que vengan. Hay otros señores que son de origen brasileño que probablemente mañana tengamos ya una entrevista para que esté pendiente de María Elba, que ya nos van a mandar el Zoom. Creo que hoy lo iban a mandar a Henry para que esté pendiente. Ellos quieren también invertir en la terminal de crucero y en el hotel que se va a hacer aquí. Ojalá que eso sea positivo. En Puerto Sandino es el segundo puerto más importante del Pacífico. Es un puerto que cuando nosotros lo tomamos estaba abandonado. Prácticamente ese era, como te dijera, un espanto. Ese lugar no llegaban barco. Cuando nosotros comenzamos a organizar ahí, solamente llegaba un barco mensual, que era de unos señores árabes. Y ahorita, con la inversión que están haciendo unos norteamericanos en la planta de gas, están haciendo una inversión de 700 millones de dólares, y nosotros le estamos alquilando ahí casi 18 mil metros cuadrados para ubicar todo lo que son las cisternas de gas cuando vienen del mar, de alta mar, cuando se trasladan a la barcaza. Ahí las descargamos y después los llevan a la planta, que queda a 4 kilómetros del puerto. Con ellos hicimos un convenio de concesión de 25 años. Eso nos va a generar aproximadamente 63 millones de dólares en esos 25 años. Cada año nos pagan un año por adelantado. Ya ahorita estamos esperando el próximo millón de dólares que nos va a dar. Esto sin meter el servicio que le vamos a dar al barco. Ahí estamos invirtiendo nosotros 4.5 millones de dólares en mejorar todos los edificios, que los edificios viejos desaparecieron. Ya construimos el edificio administrativo. Vamos a inaugurar el edificio operativo en la primera semana de febrero, ¿verdad? Ya se inauguró una bodega también de 6.500 metros cúbicos, metros cuadrados. Y eso ahorita estamos buscando ya, esperamos tenerlo listo, todo lo que es la pavimentación del recinto portuario, que lo estamos haciendo con concreto hidráulico, ¿verdad? Eso va a ser una maravilla porque el puerto se ha modernizado considerablemente y vamos a traer una grúa con una capacidad de 200 toneladas, que ya estamos haciendo los cimientos para la compra de esa grúa. Vamos a ampliar el muelle a 60 metros más, ¿verdad? Porque es necesario
ampliarlo. Y tenemos el proyecto que ya están trabajando aquí nuestros asesores de la construcción de un dique. Tenemos un dique pequeño que atendemos cierto tipo de yates. Ahí estamos reconstruyendo las barcazas. Ahorita vamos a inaugurar ya la séptima barcaza. Vamos a hacer una inversión aproximadamente como unos 8 millones de dólares. Estamos buscando gente que quiera hacer una inversión pública-privada. Son rentables ese tipo de negocios. Incluso ya, si de aquí a 2 años, ya no vamos a estar mandando remolcadores a México. Ahorita viene uno que teníamos allá, el General Sandino, el remolcador. Sí. Salió anoche y viene mañana, ya en la noche estaría llegando aquí. Y se hizo una inversión ahí de 560 mil dólares. Ya teniendo eso, ese dique, pues nosotros repararíamos aquí los diques. Y queremos también, tenemos la idea de construir lanchas, yates, barcazas, que ahí mismo ya hemos reconstruido varias barcazas. Eso nos va a generar mayor fuente de ingresos. Estás invitado para la inauguración del edificio de operaciones la primera semana para que te invite la María Elba y la compañera. Sin duda alguna, un proceso muy importante, porque también nos permite entender ese antes y ese ahora, que además se multiplica en todo el territorio nacional. Compañero Vigilio, entender lo que implica en torno a la agilidad que se garantiza cuando ya vemos esta obra andando en un puerto como, por ejemplo, ahora mencionaba usted, Puerto Sandino. Claro, eso llama a inversiones. Fíjate que ahorita hay unos señores que quieren hacer una zona industrial ahí. Ya están importando láminas de acero y las vienen a convertir en producto terminado aquí en Tibitapa. Entonces quieren instalar esa fábrica ahí en Puerto Sandino y distribuir todos esos productos a nivel nacional, y están ellos en un lugar equidistante a Chinandega, a Corinto, El Viejo, León, Managua, Diriamba. Entonces les sale mejor por las distancias, sus costos serían menores. Entonces están con ese entusiasmo de invertir ahí. Hace poco anduvieron unos señores que quieren venir a instalarse con una flota de barcos pesqueros. Ya estamos viendo eso, a ver si negociamos eso, porque quieren venir a pescar aquí y tener ahí sus equipos. Y quieren que le alquilemos parte de la bodega para convertirlo en unos cuartos fríos para almacenar todo lo que son los mariscos. Pues un cuarto así, ni más ni menos como esto, o más grande. Estamos pensando a ver si se hace realidad pues esa idea de estos señores. Y consideramos que el puerto, que era un cadáver, ahora te está generando casi 200 millones de utilidades, generó el año pasado. ¿Sí? ¿Ah? Y que antes le estábamos nosotros subsidiando. Pasó de ser deficitario a ser generado. Sí. El puerto San Jorge, un puerto autosuficiente, que antes era ahí un lugar que solo pasaba la gente y esperaban en pleno sol con los niños, esperando los barcos. Ahora tenemos ahí terminal, tenemos edificio, tenemos bodega, mejoramos el otro puerto que tenemos ahí en la isla, tenemos una terminal allá, y ahorita queremos mejorar lo que es el camino del puerto Altagracia. Ya tenemos también otro edificio ahí, y con esta ruta que tenemos de Granada, Altagracia, a San Carlos, pues queremos mejorar ese lugar porque se ha incrementado la cantidad de turistas y comerciantes en la zona. Sin duda que se agiliza a partir de una realidad de restitución de derechos. Compañero, dentro de esa dinámica le quiero consultar sobre todo el trabajo que se realiza, y en lo particular con nuestra costa caribe. Estamos claros que
Desde el 19 de julio de 1979, nuestro pueblo ha iniciado a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y afrodescendientes. Y ahí le consulto respecto al trabajo realizado en Puerto Cabezas y Puerto Bluefield. Quisiera hacer un hincapié bastante especial con Puerto Cabezas, porque vimos la agilidad con la que se le brindó respuesta a la familia de esta zona respecto a los dos huracanes Eta e Iota. Pero también vimos pues que no ha sido exclusivo solo para Puerto Cabezas, sino que también en Bluefield hay trabajo bastante importante. Le consulto a partir de esa realidad del trabajo realizado en Puerto Cabezas y Puerto Bluefield. Bueno, ustedes se dieron cuenta la destrucción del puerto y principalmente el muelle. Y eso fue un trabajo titánico, porque el pueblo y el equipo de la empresa de puerto andaban buscando en las casas, en los barrios, la madera que se arrancó el huracán, la madera que estaba en la profundidad del mar, y tenía que llegar un barco. En 12 días tenía que estar un barco entregando combustible, porque en 12 días se cumplía la finalización del petróleo que tenía la planta hidroeléctrica ahí en Puerto Cabezas. Y se cumplió en tiempo y forma, solo reparamos un pedazo en esos 12 días trabajando las 24 horas. Y el año pasado fuimos a inaugurarlo. Quedó un puerto bien, un muelle bien hecho, pero consideramos que es necesario hacer una inversión en un muelle de concreto hidráulico. Ya tenemos el proyecto, solamente el muelle anda aproximadamente por los $20 millones, y todo lo que es la infraestructura de bodegas, oficinas, patio para almacenar contenedores, el total anda aproximadamente por los $41 millones. Queremos hacer ese muelle moderno. Me decía el ministro de Hacienda que es probable que se consiga una plata de $20 millones para ejecutarlo. ¿Cuál es la mayor ventaja ya con ese muelle o con ese puerto? Es que ya el comandante Daniel ha hecho el esfuerzo de construir una carretera de casi 590 kilómetros hasta Puerto Cabezas. El único problema que teníamos serio ahí cuando llueve, pues, es pues, en Guaguabún. Cuando se dieron el huracán, ahí teníamos una barcaza y se la llevó el río. Después se localizó a los 3 días, la llevábamos ahí y comenzamos a soldar un sinnúmero de cosas para que pudiera operar. Pero a los 20 días se volvió a deteriorar, porque es una barcaza que ya está muy vieja y que ya tenía perforaciones y que se estaba hundiendo. Entonces comenzamos a trabajar aquí nosotros con una barcaza que teníamos en Bluefield. Llevamos equipos que estuvieron trabajando 26 días, día y noche, y se llevó esa barcaza el 28 de diciembre. Estuvimos allá entregando la barcaza con el gobernador de Puerto Cabezas. Todavía sigue funcionando la barcaza sin problemas. Ahí ya pasaban pipas con 10.000 galones de diésel. Cuando fuimos a instalar esa plataforma, habían casi 200 vehículos esperando para que pudieran pasar con las brigadas médicas, con el zinc, que casi un millón y medio de láminas de zinc se llevó allá, comida que mandaba nuestro gobierno a la población, los médicos, ¿verdad? Y gracias a Dios se cumplió en tiempo y forma. Y ahorita se está construyendo un puente en Huevoabún. Es el esfuerzo que está haciendo el comandante Daniel y la compañera Rosario para darle más seguridad y la circulación de todo tiempo, ya con la carretera, hacia Puerto Cabezas. Pues eso va a ser un boom ya en el futuro, y eso va a ser un desarrollo tremendo para las exportaciones de marisco y ahí tenés también ganadería. Y otro tipo de productos no tradicional, como es la malanga, como es el jengibre. Y en Bluefield ya tenemos el proyecto elaborado, lo elaboró una empresa holandesa, Arcadi. Anda por los $590 millones el puerto, hacer un puerto similar al puerto de Corinto, un puerto multipropósito. Consideramos que eso va a ser un éxito para Nicaragua, para los exportadores, para los importadores, para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de la zona, para las inversiones que pueden hacer
en productos ahí como la malanga, la calala, el café. Ahí tenés también en lo que es el chocolate, el cacao, ahí la piña, se está produciendo mucha piña ahí, y sobre todo lo que es el volumen más grande de la producción de aceite de palma africana, pues que eso va a facilitar lo que es el movimiento de las exportaciones para ya sea a Europa o a los Estados Unidos. Ese estudio lo está viendo el BESIA, ¿verdad? Vamos a ver si Dios quiere, tenemos esa oportunidad de construir ese puerto, o ahora que considero que ya tenemos el abanico ya más grande, como es el apoyo de China. China es un imperio económico que tiene una capacidad para construirte edificios en 30 días. ¿Ya? Y yo creo que ellos el puerto te lo pueden construir en menos de un año, ¿ya? Por la experiencia, la capacidad tecnológica que tienen. Y eso es maravilloso, pues, cómo trabajan los chinos. Compañero, de cara a lo que continúa, tenemos que hacer una muy breve pausa, pero al volver quisiera sus conclusiones en torno a este 2022, que como decimos en buen nicaragüense, si por la víspera se saque el día, ya hemos visto que usted ha dado varios informes en los que precisamente el turismo, el dinamismo en actividad comercial, pues ahí está marcando ya la pauta, dirigiéndonos en torno a lo que va a ser este 2022. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta conversación en torno al proceso de modernización portuaria que vive nuestro país. Compañero Virgilio, antes de irnos a la pausa, pues un recorrido bastante importante sobre todo el trabajo realizado en todos los puertos de nuestro país de cara a este 2022, conocer precisamente cómo se continuará trabajando y dentro de esa dinámica, qué metas o cuáles son las proyecciones planteadas para la empresa portuaria nicaragüense. Bueno, nosotros ya tenemos dentro del plan maestro ya las inversiones que vamos a hacer este año, sobre todo en el puerto de Corinto. Vamos a hacer una inversión de $130 millones para este año.
y vamos a comprar dos grúas móviles, vamos a comprar los que es cargadores frontales, los RTG, montacarga, el sistema de informática, que es un proyecto de mucha importancia para nosotros. Ya tenemos el proyecto, pero necesitamos consolidarlo con la nueva tecnología, ¿verdad? La capacitación del personal, y solamente lo que es en el puerto de Corinto. Y también tenemos en los otros puertos, por ejemplo, el puerto de Sandino, vamos a hacer una inversión para tener un dique ahí con capacidad de construir barcos, ¿verdad? Y eso nos va a generar muchos ingresos. En el puerto Salvador Allende ya tenemos un plan ahí de desarrollo también, como es un hotel, el centro comercial. Vamos a hacer, ya tenemos los diseños, unas canchas de tenis, cancha de fútbol sala, ¿verdad? Eso va. Y queremos traer también un parque temático para que distraer a la población. Y así estamos en los otros puertos haciendo inversiones, el puerto San Juan del Sur, porque ya te lo mencioné, el puerto de Rama, vamos a mejorar ahí la infraestructura un poco. Y estamos ahorita fortaleciendo la línea naviera, ya tenemos el proyecto de comprar otro barco para dar mejor atención a los hermanos del Caribe, a Venezuela, a Cuba, ¿verdad? Y eso va a generar mayor afluencia de inversiones aquí en nuestro país por la confianza que hay en nuestro gobierno, como es esa inversión de los 700 millones de dólares que está haciendo la empresa de gas en Puerto Sandino. Así que nosotros consideramos que nuestro pueblo tiene fe en nuestro gobierno, y esa seguridad es lo que está haciendo nuestro gobierno. Eso no necesita anteojo para ver todo lo que está haciendo el compañero Daniel y la compañera Rosario a nivel nacional en lo que respecta a la salud, pues, que es de vital importancia para nuestro pueblo, la educación, infraestructura, como son las carreteras, más de 5.300 kilómetros de carreteras se han construido en nuestro país. La construcción de hospitales, pues, que eso nunca se había visto en la historia de Nicaragua. Y de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el único país de Latinoamérica y Centroamérica que está haciendo grandes inversiones en la salud es Nicaragua. Y eso nos llena de orgullo, que un gobierno que se ha dedicado de todo corazón a garantizarle el bienestar, la salud, la vida y la felicidad a nuestro pueblo. Claro que sí, compañero Vigilio, muchísimas gracias por su tiempo, por recibirnos, ¿no?, en su espacio, gratamente recibidos, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden, siempre. Le agradecemos que nos haya acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía de Canal Parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy, les esperamos en una nueva edición.